Procesol es una asociación civil que nace en el año 2013 enfocada al cuidado de los mexicanos más vulnerables por medio de programas únicos, campañas de salud y de asistencia social a muy bajo costo, promoviendo la mejora de nuestro entorno social, bienestar familiar y cultura de la salud preventiva. Ofrecemos una alternativa para el cuidado de la salud, otorgando a nuestros afiliados acceso a nuestra red médica privada con más de 15,000 proveedores a nivel nacional y así acercar atención médica de calidad y calidez a las familias oaxaqueñas. Procesol, cuidamos a quien más quieres. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por sintonizarnos en este su programa Procesol Informa. Mi nombre es Carla Martínez Soto. En esta ocasión les traemos un tema muy importante y para esto les presentamos a la licenciada Adriana Porras, que es la presidenta de la Asociación Oaxaqueña de Terapia Ocupacional. Ella nos va a hablar acerca de todo lo que es la terapia ocupacional, ya que muchas personas no conocen de qué se trata y en esta ocasión vamos a hablar un poco más de ello. Bienvenida, licenciada. Hola, Carla, muchas gracias. Te agradezco mucho el espacio. El día de hoy vamos a estar compartiendo con la audiencia un poco acerca de lo que es la terapia ocupacional. Es un tema muy interesante y lamentablemente muy desconocido también. Entonces vamos a estar tocando algunos puntos de qué es lo que hacemos, a quiénes vamos dirigidos, pues como para que nos conozcan un poquito más. Gracias, Adriana. En esta ocasión, el 27 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, en el cual fuiste selecta para ser presidenta de esta asociación. Platícanos un poco, por favor. Sí, así es. Soy socia de la asociación desde hace ya algún tiempo y realmente, bueno, se hizo un proceso de elección para poder definir quién se iba a quedar en el puesto y, pues, derivado de ese proceso de selección fue que resulté ganadora y el día 27 de octubre, que conmemoramos el Día del Terapeuta Ocupacional a nivel mundial, fue cuando pues, se hizo un evento especial en el cual nos acompañó también el maestro Araiza dando una cátedra, una plática magistral y pues se hizo también la toma de protesta. Muy bien, Adriana. ¿Y cómo es que surge todo esto de la asociación? ¿Cómo surgió? ¿Quiénes fueron los fundadores o los pioneros? Platícanos un poco, por favor. Sí, hace aproximadamente 4 años se reunieron 5 personas de lo que es la primera generación de la licenciatura en terapia ocupacional, egresados de la UAPJ. Okay. Que pues de hecho, también para que lo sepa la audiencia, en Oaxaca, el único lugar donde tenemos la licenciatura en terapia ocupacional es la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJ. Entonces, bueno, se reunieron ellos como amigos también y como parte del gremio y decidieron que ya era hora de que pues, se diera a conocer la licenciatura, que se supiera qué es lo que se hace y que pudiéramos crecer como profesión. ¿Cómo? Ok, Adriana. Y en esto que estabas platicando de la ponencia magistral, ¿cómo les fue en ese tema? ¿Qué tema se desarrolló? ¿Qué tema impartieron? ¿Quién fue el ponente? Nos acompañó el maestro Gerardo Araiza Dávila. Él es el director del Centro Regiomontano de Neurorehabilitación y pues impartió un tema sobre neurorehabilitación en el adulto mayor. Estuvo muy, muy, muy interesante. Muy interesante el tema, por lo visto. Aquí ahorita mencionabas algo muy importante, que en Oaxaca nada más es la única licenciatura de terapia ocupacional que le imparte la Facultad de Medicina de la UAPJ. A nivel nacional, ¿qué otras universidades son con las que cuentan con esta licenciatura? Realmente empezó como una iniciativa de CRIT, en afán de poder formar profesionales de terapia ocupacional. Se podría decir que en México somos una disciplina relativamente joven y bueno, sí, hay otras instituciones que la tienen, dentro de ellas algunas derivadas precisamente de CRIT y también algunas derivadas de DIF.
Entonces, sí hay varios lugares, ahorita no te podría decir exactamente cuántos, pero sí hay varios lugares donde se imparte la licenciatura. Sin embargo, a pesar de que ya tenemos algunos años existiendo, todavía se desconoce en el área de la salud nuestro papel y, bueno, muchas veces se desconoce hasta que existimos. Hasta que existimos, claro. ¿Y nos podrías explicar qué es la terapia ocupacional para todas las personas que nos están viendo, por favor? Por supuesto. Bueno, primero que nada les voy a dar la definición oficial, ¿no? Claro. La terapia ocupacional es el uso terapéutico de las actividades de autocuidado, trabajo, juego y ocio, y busca promover la independencia, mejorar la funcionalidad y prevenir la discapacidad. Estos tres puntos son súper importantes. Y pues puede incluir o no adaptaciones en el contexto de la persona. Para la terapia ocupacional, las personas son un todo y sus actividades de la vida diaria básicas son muy importantes. Lo que nosotros hacemos es rehabilitar con base en esas actividades, volver las actividades con un propósito y a través de ello lograr que la persona sea lo más independiente posible. Muy bien. ¿Cuál es el campo o dominio de la terapia ocupacional? Pues realmente te podría decir que la terapia ocupacional trabaja en muchas áreas. No solamente trabaja con niños pequeños, con lactantes, también va a trabajar con niños ya un poquito más grandecitos, con adolescentes, con adultos mayores. Ajá. Va a trabajar no solamente con personas con algún problema de discapacidad física, sino que también trabajamos con discapacidad cognitiva, psíquica, sensorial. En realidad, el campo que abarca la terapia ocupacional es muy, muy grande. Es mucho lo que se puede hacer desde nuestra área y creo que a este punto estamos hasta un poquito desaprovechados porque hay mucho que podemos hacer en diferentes contextos. Claro, de lo que me vas explicando, ven a la persona como un todo dependiendo su ocupación, ¿no? Y es ahí ustedes intervienen y así rehabilitan mediante la ocupación que tiene esta persona. Así es, nos importa mucho tomar en cuenta el componente volitivo de la actividad, es decir, lo que a la persona más le gusta hacer. Y también nos importa mucho, obviamente, a qué se dedica, sus actividades productivas, sus actividades de trabajo, o en el caso de si son niños, también las actividades de tipo escolar. Todo eso lo trabajamos en afán de que la persona sea, en esos rubros, independiente y funcional. Ok, y desde su campo de terapia ocupacional, ¿cómo sería la prevención ahorita que estamos en home office, que las personas están realizando, los niños, todas sus actividades en casa? ¿De qué manera nos pueden ayudar para prevenir una enfermedad, una patología o establecer ya una lesión? Lamentablemente yo creo que, y esto ha sido no necesariamente solo en este momento, sino desde antes, muchas personas se enferman por una actividad laboral, ¿no? Hay muchos padecimientos que se derivan de las prácticas ocupacionales que realiza la persona. Entonces, es muy importante en este sentido tener un adecuado cuidado, sobre todo de la higiene postural. Okay. Es algo que pocas veces cuidamos, pero es muy importante desde el modo en cómo nos sentamos, el modo en cómo estamos de pie, cómo caminamos, la manera en cómo realizamos una actividad. Y el terapeuta ocupacional lo que hace, tanto en área de trabajo como en el área que se desenvuelva la persona, es hacer un análisis de la actividad, ir detectando dónde puede estar alguna postura normal, algún movimiento repetitivo o algo que pueda generar una lesión a futuro. Algo muy importante para la terapia ocupacional es eso, la prevención. La prevención. Si nosotros podemos evitarle a alguien una discapacidad, eso es infinitamente mejor que querer, ya que la persona la adquirió, poderlo reincorporar. Mejor prevenir. Prevenir, sí. Ahorita, como tú lo mencionas, muchos de los pacientes que llegan, ya llegan con una lesión establecida, ¿no? Bien lo acabas de decir. Pero es muy importante el tema de la prevención, como tú dices, y quisiera saber acerca de qué temas ahorita que estás como presidenta de esta asociación, que es un gran peso. Sí. Quisiera como saber un poquito más que si ya tienes unos proyectos, o sea, ¿qué es lo que vas a implementar en esta tu nueva administración? Sí, mira, realmente algo de lo que más nos importa como asociación
es dar a conocer lo que hace el terapeuta ocupacional, a nivel primero Estado y después, si es posible, a nivel país. En este primer año de gestión, mi objetivo primordial es ese, darnos a conocer y unificar al gremio lo más posible. Lo más. Y en ese sentido, algo de lo que como asociación queremos ofrecer es algunos beneficios para el terapeuta, ¿no? A lo mejor incentivarlos un poco en la parte de descuentos para servicios de salud, de descuentos para adquirir material para la práctica profesional, de capacitarlos constantemente, de hacer una sesión que sea de algún tema relevante, y no solo con profesionales de la terapia ocupacional, sino con profesionales de otras disciplinas, porque es muy importante también crear nexos de trabajo interdisciplinar. Claro, ¿no? Ese entonces, tema de el trabajo multidisciplinario, trabajar con varias ramas para apoyarnos y con un fin en objetivo, que en este caso que sería el paciente, ¿no? Ahorita que lo acabas de mencionar, estarían dando descuentos, algunas cosas para incentivar a todos los terapeutas que están en el estado, para que se afilien, sean socios. Eso es muy bueno, Adriana, para que todas las personas que todavía no conocen aprendan, porque lamentablemente es una licenciatura nueva, una carrera nueva, en la cual tú ya nos has adentrado un poco en el tema, pero ahorita quisiera saber un poco más a fondo de lo que hace un terapeuta ocupacional en este tema de la contingencia, ¿no? No sé si nos podrías apoyar en ese tema. Sí, realmente fíjate que el terapeuta ocupacional, en la parte de trabajar con paciente con COVID, sí hay una intervención importante ahí, desde cosas tan básicas como la alineación y el posicionamiento del paciente, okay, de evitar que por el tiempo que pasan encamados haya úlceras por presión, uh-huh, desde evitar también que haya un deterioro a nivel físico que después impida que la persona sea independiente, okay, ¿no? Trabajar las actividades básicas de la vida diaria, orientarlos en tiempo y espacio. Cosas tan básicas, que podrían parecer tan básicas, pero que son vitales y cruciales en estos momentos. Sí, muy importante todo esto lo que nos has mencionado, ¿no? Vamos a un corte y ahorita nos sigues platicando de esto, que la verdad es muy interesante para todas las personas que nos están viendo, sintonizando en todas las redes. Quédense un momento y ahorita regresamos. Noticias, somos todos.
Bueno, Adriana, ahorita la verdad todos están como con esa inquietud, esa duda, ¿cuál es la diferencia de un terapeuta físico, fisioterapeuta y un terapeuta ocupacional? ¿Qué es lo que los diferencia a ambos? Platícanos, por favor. Ok, yo creo que esto es algo con lo que nos topamos constantemente como terapeutas ocupacionales, que nos dicen, ah, pero eres lo mismo que el fisioterapeuta, ¿verdad? O ¿es la misma disciplina? ¿O cuál es lo que los diferencia? O la constante pregunta, ¿qué es terapia ocupacional? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Como somos poco conocidos, de pronto, y bueno, como terapia física ya es más conocida, lo que suele pasar es que nos vinculan mucho a ellos, ¿no? Pensando que somos lo mismo. Como también rehabilitamos, se piensa que es lo mismo. Sin embargo, la gran diferencia radica entre cómo rehabilita cada una de estas disciplinas. El terapeuta ocupacional rehabilita a través de una actividad con propósito. Y el terapeuta físico rehabilita con ayuda de eso, medios físicos, ¿no? Que en este caso los medios físicos son, ellos utilizan ultrasonido, utilizan electroestimulación, utilizan crioterapia, que es terapia con frío, uso de compresas, es un sinfín de cosas las que ellos pueden utilizar en este sentido. Y rehabilitan a través del uso de esos medios físicos y del ejercicio. Pero nosotros rehabilitamos a través de una actividad que tiene un fin específico y haciendo también, por supuesto, un análisis de la actividad. Cada una de las actividades que el terapeuta ocupacional pone, así parecieran ser las más simples, así pareciera solo estar usando plastilina o estar trabajando a lo mejor con un plato y una cuchara, cosas tan básicas tienen mucho, mucho trasfondo y con ellas se logran varios objetivos al mismo tiempo. Ok, ahorita de lo que acabas de mencionar, ustedes hacen como la parte más fina de una persona, ¿no? Ellos lo que se centran más es en el movimiento, medios físicos para prepararlos para ustedes, ¿no? Que son como la cereza del pastel, por así decirlo. Exacto, dentro del trabajo multidisciplinario y en un mundo ideal, sería que el terapeuta físico nos ayude con lo grueso, ¿no? Uh-huh. A lo mejor con cuestiones de tipo motriz, pues sí, más gruesas, y que nos ayude también preparando al paciente para lo que viene después. Que como bien lo dices, es hacer actividades que ya son mucho más finas, que requieren una destreza mucho mayor, ¿no? Y que implican que la persona pues sea funcional en cosas tan básicas como poderse alimentar por sí mismo, como poder peinarse, como poder realizar su vestido y desvestido, su higiene, ¿no? Sí, como bien lo mencionas ahorita, de cosas muy simples, muy sencillas, la plastilina, un plato, una cuchara. Todo eso, la mayoría de las personas siempre ven como que a esa área como, para jugar, ¿no? Divertirse, hacer manualidades, pasen allá, que están con las pincitas, caniquitas. O sea, pero tras el fondo de todo eso, lleva muchas cosas por detrás. Bien lo acabas de mencionar. ¿Nos claro. podrías mencionar un ejemplo de lo que tú quieras, por favor? Claro. Yo creo que todo terapeuta antes de trabajar, sí, buscamos que la actividad sea muy lúdica, ¿no? O sea, eso es lo que queremos, que el paciente esté motivado, que sí quiera estar trabajando con nosotros, eso es lo que buscamos. Entonces sí tenemos que hacer que sea divertido también, que le guste. Pero antes de todo esto, siempre hay que hacer, como terapeutas, preparar mi terapia. Yo saber cuáles son los objetivos que estoy buscando lograr y cómo, a través de ciertas actividades, los voy a ir alcanzando. ¿Cuántas repeticiones de una actividad? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué posición? ¿Qué es lo que yo tengo que cuidar y observar? ¿De qué manera puedo yo lograr esos objetivos que me he planteado desde el principio a corto, mediano y largo plazo a través de mis actividades? Tratando de que además sea lúdico. Un ejemplo muy básico, una persona que, por ejemplo, no es capaz de alimentarse por sí misma, y yo lo que quiero es que sea capaz de alimentarse. Bueno, hay un ejemplo del que me gustaría hablar. Hace muchos años, en el tiempo en que estaba realizando prácticas profesionales, me tocó estar en la UBR Oaxaca, y uno de nuestros pacientes era un niño que no tenía ambas manos, okay. ¿no? Tenía un padecimiento que era una amputación congénita. Él ya nació de esta manera, con esta condición. Y entonces, su mayor sueño de este niño era poder alimentarse por sí mismo, poder comer su gelatina al sol. Y entonces, ¿qué tiene que hacer ahí el terapeuta ocupacional? Yo tengo que encontrar una manera
en la cual este niño pueda alimentarse por sí mismo, porque es su objetivo y es lo que quiere realizar y porque es necesario para su independencia. Lo que se hizo es algo de lo que no he hablado, adaptaciones en las cosas que se usan o en el contexto. En el entorno. En este caso se le adaptó una cuchara especial que se podía asegurar perfectamente a la zona de la muñeca y con la cual él podía comer adecuadamente sin lesionarse, que no le pesara, que fuera práctico, y el niño fue muy feliz. También hacemos eso, también adaptamos las cosas, los utensilios, lo que se va a ocupar, y también adaptamos muchas veces el contexto, la casa de la persona. Bien, ahorita de lo que acabas de mencionar, que es algo que no hemos tocado, es de que también realizan órtesis, adaptaciones, como bien lo dices, ya sea en la persona, en el entorno. ¿Qué órtesis son las más comunes que ustedes realizan? Pues normalmente de lo que más se realiza en ámbito, por ejemplo, hospitalario, que es donde a lo mejor te podría dar un poquito más de información, es muy enfocado a mano. Normalmente en hospital lo que más nos llega son pacientes que han tenido algún tipo de fractura y necesitan ya sea férulas estáticas para primero mantener la articulación en lo que, digámoslo así, consolida la articulación donde fue la fractura. Uh-huh. Pero también hacemos férulas dinámicas. Las férulas dinámicas están indicadas para que la persona alcance mayores rangos de movimiento y mucha mayor funcionalidad. Entonces también realizamos eso. Otra de las cosas que más se realiza es en los padecimientos como los eventos vasculares cerebrales, que la persona queda con la mano en una posición en garra y necesitamos extender, entonces también utilizamos ahí palmetas de reposo, por ejemplo. En personas con artritis es de donde más se realizan adaptaciones a, desde el cepillo de los dientes, el peine, la cuchara, el vaso. En todo prácticamente. En todo prácticamente, y aparte se les elaboran y se les indican también, porque nosotros prescribimos las órtesis y también las realizamos. Entonces, pues se les indican en este caso algún tipo de órtesis que le permita a la persona evitar la deformación, porque en la artritis eso es lo más común. Entonces, creo que donde más hacemos órtesis es en mano. Es en mano, sí, sí. ¿No? Como que lo que más se especializa en la mano. Ahorita acabas de decir algo muy importante, que las órtesis nos ayudan, en este caso también, para evitar deformaciones, ¿no? ¿Y con qué otras áreas ustedes se pueden como ayudar en todo esto? ¿Con qué otras áreas puede trabajar un terapeuta ocupacional? ¿En dónde puede trabajar? Pues yo creo que ese es otro punto bien importante, porque algo necesario es hacer colaboración en equipo, ¿no? Hay muchos profesionales que tienen mucho que aportarle a la terapia ocupacional y que nosotros también tenemos mucho que aportarles a ellos. Dentro de las áreas que más llaman mi atención y que más he visto también esa parte de intercambio y de ayuda para sacar adelante a un paciente, obviamente la terapia física, obviamente el médico rehabilitador, que es quien nos manda el programa de trabajo y hace la primera revisión del paciente, con traumatólogos, que son los que atienden las fracturas y nos derivan al paciente, con neurólogos, que cuando hay un padecimiento pues, de tipo neurológico, también nos derivan pacientes. También hay mucha colaboración y que de hecho se debería promover un poco más con el área de psicología y bueno, también con el área de educación. El TEO también puede hacer mucho en el área educativa. Y bueno, otra que a lo mejor es medio desconocida y que es donde yo me desenvuelvo actualmente es la parte de la rehabilitación visual. Yo trabajo con una optometrista funcional y rehabilitamos también la visión, porque también la visión es una cosa muy compleja y también ahí se pueden hacer cambios muy importantes. Entonces, hasta con esas áreas que a lo mejor yo nunca pensé que tuviéramos contacto y que pudiéramos hacer buen equipo, también con esas áreas es posible. Muy bien. Ahorita de lo que estabas mencionando de la psicología y todo esto, con todo esto de la contingencia que estamos viviendo actualmente, hay muchas personas que están en depresión, o sea, ya son otros trasfondos los que tienen, ¿no? Sí. ¿Cómo podría aplicar la terapia ocupacional en ese tipo de personas, pacientes, que por todo lo que estamos en encierro en casa? Pues te diría que la terapia ocupacional se basa mucho en el equilibrio, tiene que haber un equilibrio ocupacional, ¿no? Nosotros debemos de tener igual porcentaje de actividades de autocuidado
de actividades de trabajo y de actividades de juego o de esparcimiento. Y muchas veces procesos en los cuales las personas se deprimen tienen que ver con que alguna de esas áreas se hace en demasía y otras en menor medida. Y entonces, aquí es importante el terapeuta ocupacional buscando ese equilibrio, tratando de establecer en la persona rutinas que sean saludables. Nosotros trabajamos mucho con eso, crear buenos hábitos, ¿no? La importancia de que debes de tener una hora de levantarte, una hora en la cual comas, una hora en la cual la dediques a tu autocuidado específicamente, un momento que también dediques a realizar actividad física, ¿no? Tener ese cuidado. Ahora, algo que se ha visto muy afectado por el tema de la pandemia es justo eso, los horarios de las personas. Todo cambió. Entonces, ayudarles nosotros desde nuestra área se puede realizar a través de adaptar también. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en la oficina que trabajar en la casa, donde a lo mejor todo lo tienes que adaptar porque nada es del tamaño que debería de ser, porque hay más ruido, porque hay más estrés, porque hay otras demandas de sí, la actividad. De la actividad, claro. Ahorita, como bien dice, las demandas de la actividad en las mujeres, ¿no? Se sobrecarga más el trabajo, los niños, la escuela con los niños, que los labores domésticos. O sea, es un sinfín de cosas que a la par, o sea, todo el desempeño que esa persona tenía anteriormente ya se ha ido como desequilibrando. Y ustedes lo que tratan es tener todo un equilibrio en las esferas del paciente en esta situación. Así es, en las áreas de desempeño ocupacional que el paciente tiene. Es muy importante llegar a esa parte en la cual haya ese equilibrio y la persona aparte esté realizando cosas que también le motiven, ¿no? Como mencionaba antes, el componente volitivo es algo muy importante, es algo vital. Si la persona no está feliz con lo que está realizando, inevitablemente las cosas no van a salir bien. Y si la persona se está lesionando mientras trabaja o en alguna de las actividades que realiza, pues obviamente que tampoco va a estar bien. Buscamos mucho prevenir padecimientos de tipo ocupacional. Uy. Ahorita hablaba acerca de que tú estás en este contexto de la terapia visual. ¿Cómo es, cómo lo trabaja tu ámbito de la terapia ocupacional? Es algo que casi no se ha escuchado aquí en Oaxaca. ¿Nos puedes explicar un poco, por favor? Sí. De hecho, actualmente en el estado creo que somos el único lugar que tiene terapia visual. Y yo no lo sabía cuando apenas empecé a capacitarme en esa área, pero en Estados Unidos los programas de terapia visual los realizan y los diseñan terapeutas ocupacionales. Porque el programa de terapia visual está basado en juegos y en actividades que buscan desarrollar más todo el sistema visual como conjunto. Y también hacemos cosas que yo ya hacía antes desde terapia ocupacional, como coordinación ojo-mano, como equilibrio, como estimulación vestibular, como el poder realizar patrones también. En este caso son patrones más enfocados a la coordinación y en terapia ocupacional más enfocados a lo funcional. Pero todas estas cosas vienen, parten de lo mismo, ¿no? El hecho de que terapeutas ocupacionales hayan diseñado estos programas es algo que se nota, porque ese granito de arena que ellos aportaron se nota desde que ponen juegos y actividades que son muy lúdicas para lograr un objetivo, desde que las actividades están totalmente desarrolladas con el afán de no solamente lograr un objetivo, sino lograr varios en una sola actividad que puede durar 5 o 10 minutos, pero realizada bien puede realizar grandes cambios. Entonces, sí, actualmente ese es el área en la que me desempeño, me encanta. Y como esta área que es probablemente un poco desconocida, hay muchas otras que también están todavía en la sombra o que a lo mejor hasta nos falta por descubrir que podemos hacer mucho en esos rubros. Bueno, Adri, ahorita nos podrías decir como que un mensaje final ya de todo lo que hemos estado hablando de la terapia ocupacional, que por lo visto es un tema sumamente muy nuevo, es desconocido para muchas personas que nos están viendo. ¿Nos podrías dar un mensaje final, por favor? Por supuesto. Antes que nada, me gustaría invitar a mis compañeros del área de rehabilitación, de terapia ocupacional en específico, pues a que nos unamos, a que nos unifiquemos en un solo gremio, porque, como decía en mi mensaje reciente, el 27 de octubre, desde la unidad, todo siempre va a ser posible. Si nosotros trabajamos en equipo por enaltecer a nuestra profesión, por volvernos mejores profesionales y por darnos a conocer, realmente vamos a hacer un cambio súper importante a nivel estado primero y después hasta donde se tenga que llegar.
pero es tan importante esa parte de que nos concienticemos del papel tan importante que hacemos en la sociedad y que la sociedad tiene que conocerlo, que es vital que sepan que existimos y que podemos hacer una gran diferencia. Y también les invito, pues, a todas las personas que nos están viendo que no son del área, a que se acerquen, a que pregunten. Realmente hay mucha más información, se les puede ayudar de muchas maneras y estamos abiertos a ello. No sé si puedo dejar mis datos. Claro, Adri, con mucho gusto, podrías dejarlos. Bueno, mi correo electrónico es bienestaryvalance7@gmail.com. Mi número de teléfono 951-172-5421. Y me encuentran en redes sociales como Adriana Isabel Pérez Porras. Y bueno, cualquier duda o cualquier cosa que necesiten o que quieran ahondar más en el tema o que a lo mejor conocen a alguien que requiera de terapia ocupacional y quieran saber un poco más, pues estamos a la disposición desde la asociación. Muchísimas gracias, Adri, por este grandioso tema que muchas personas no conocían y que ya hoy se llevan un granito o al menos ya tienen una idea de lo que hace la terapia ocupacional. Y bueno, muchas gracias a todos por sintonizarnos en este su programa Procesor y Forma y síganos en nuestras redes sociales. Buenas noches. Hasta luego.